Bienvenidos, mirad lo que traigo hoy. Hoy vamos a ver un trípode que os puede servir para aquellos, sobre todo, que aparte del tema de la fotografía y quieran hacer vídeos en exteriores, pues a lo mejor quieren hacer algún tipo de contenido o algún tipo de podcast o parecido, o simplemente, como la utilizo yo, para aquellos que me seguís, pues la utilizo para muchos vídeos a modo de webcam, ¿vale? La cámara de vídeo la transformo en una webcam y puedo hacer el vídeo así directamente gracias al trípode. Este trípode es de la marca Arbud, que es una marca que a lo mejor no suena de nada, no es Neewer, ninguna otra conocida, pero es un trípode que cumple perfectamente y no es para nada caro. Si lo vemos ya en detenimiento, bueno, lo que es el trípode viene con una bolsita, ¿vale? Una pequeña bolsita de transporte para que lo puedas transportar para aquí y para allá. Luego, lo que es el trípode es todo de plástico. Aquí no esperéis material de calidad y ninguna maravilla. Es todo plástico, pero totalmente funcional y totalmente equipable en cualquier sitio, porque se puede llevar, pesa muy poquito, 1 kilo 250 gramos, pesa muy poquito y te va a aguantar hasta 4 kilos, ¿vale? Soporta 4 kilos, que de hecho aquí, si lo veis, aquí viene pues una especie de soporte en forma de paraguas para que podáis poner peso, ¿vale? O si queréis colgar algo, pero podéis poner peso, ¿vale? Para intentar equilibrar lo que tengáis montado arriba, ¿vale? La cámara que tengáis o el peso que tengáis arriba, pues con este soporte de paraguas podéis ajustar el equilibrio para que no se caiga ni se mueva. Lo que es el trípode, pues bueno, veis, tiene tres piernas, tiene tres pies, que tiene aquí tres soportes que yo los puedo ajustar, ¿vale?, a mi antojo, y lo cerramos para apretarlo y que se quede hasta ahí, ¿vale? Tiene un clip, una llave, que si yo quito el clip, esta se baja, las demás no. Tendría que quitar la llave para que las demás también bajen, ¿ok? Vale, como no podía ser de otra manera, tiene un nivel, ¿vale? Tenéis aquí un nivel. Ahí tenéis el nivel. Ahí creo que se ha visto. El nivel no puede faltar, obviamente, porque si no, pues esto puede estar de aquella manera. Luego tiene una asa telescópica que tú puedes mover 360 grados y puedes mover hacia arriba y hacia abajo también. Luego también tiene las patitas, abajo del todo tiene una especie de goma antideslizante, pero no es de las mejores que he visto en el mercado, la verdad. Es antideslizante, pero no es de las mejores. Luego, ¿qué más cositas? Luego tiene aquí el tornillo, ahí que tenéis el soporte con el tornillo para colocar pues la mayoría de cámaras, o por lo menos las más conocidas, las más importantes. En fin, seguramente la mayoría serán compatibles. Luego también tiene aquí otra manivela, que esto tienes que aflojarlo, ¿vale? Para que con la llave esta que tienes aquí voy a poder la barra central, la voy a poder subir, ¿vale? Eso, el momentito que lo tengamos ya flojo, fijaros, yo con la manivela puedo subirlo hacia arriba. Hasta ahí. ¿Vale? Bueno, lo bajo otra vez. La altura máxima que podéis conseguir, gente, es de 160 centímetros. ¿Vale? El máximo. Y el mínimo que podéis conseguir es de 56 centímetros. Nada, esto en el momentito que lo tengáis ya como queréis, pues otra vez apretáis la llave, ¿vale?, para que se quede sujeto. ¿Qué más cositas? Bueno, aquí, como habéis visto, en el soporte este de paraguas, fijaros cómo hace, ¿vale?, las patas automáticamente para quedarse en equilibrio. Luego, más cositas. Luego, aquí la parte de arriba, el tornillo, esta parte de arriba se puede abrir. Para abrirla, aquí hay otra llave más que hay que aflojar. ¿Para qué sirve esto? Para poner la cámara en otro ángulo. Por ejemplo,
yo podría poner la cámara así apuntando para allá. ¿Vale? Pues esto lo podéis abrir hasta este ángulo. ¿Ok? Nada, el momentito que la tenga así, pues obviamente apretáis y listo. Aquí tenéis una pequeñita llave, ¿vale? Que es para abrirlo. Y luego pulsamos hacia adentro para apretarlo y que se quede bloqueado. Y ya está, gente. Esto es el trípode. Ya digo que es un trípode muy normalito. Que da un trabajo más o menos normal para aquella gente que, ya digo, quiera dedicarse de manera aficionada al tema de la fotografía, al tema del vídeo. Y para todos aquellos que tengáis un canal de YouTube o otro tipo de canal, pues vais a poder hacer vídeos de mejor calidad y apoyaros gracias al trípode en vuestra cámara de vídeo, videocámara, y vais a poder hacer tomas mejores. No vais a tener que tener, por ejemplo, la webcam en el monitor. Vais a poder utilizar vuestra webcam, o sea, vuestra cámara de vídeo, y manejarla como una webcam. Os ponéis el trípode y fenomenal. Te va a dar mucho mayor ángulo de visión, y con lo cual, pues, la calidad del vídeo va a mejorar. Ya digo que es un trípode muy simple, pero no deja de ser un trípode muy bueno y que resuelve y de muy buena garantía. Además, económico, que es de lo que se trata. Os dejaré el link de la descripción para el que le interese, ¿ok? Y nada, gente, pues ya sabéis, trípode de Albut, muy bueno. A mí me ha dado muy buenos resultados, lo he usado muchísimo hasta el día de hoy y cumple perfectamente de garantía. Así que nada, espero que te haya gustado. Si tienes cualquier duda, preguntilla sobre este trípode, pues déjamelo en los comentarios, como siempre, que lo intentaré ver y contestar lo antes posible. Y si no es así, pues te veo en el próximo vídeo, que será muy prontito. Así que te veo. Hasta luego, gente. Bye, bye.